Hola amigos, soy Yaros39 y en este vídeo vamos a ver cómo tendríamos instalada Ubuntu 13.04 a día de hoy. Pero cuando digo día de hoy, digo día de hoy. Es decir, si nos descargamos la ISO Daily de Raring Ring 13.04, la montamos y nos la instalamos. Vamos a ver las novedades que trae. En principio vemos los primeros cambios en los iconos de Unity. Bueno, el escritorio, el fondo de escritorio, este es el que trae por defecto. Este va a ser el el fondo de escritorio, el wallpaper de Raring Tile. Aunque luego os enseñaré los otros nuevos. En el Unity vemos el cambio en el icono del Dash, el cambio en los iconos de carpetas, de LibreOffice, del centro de software, de configuración del sistema, de actualización de software, que lo he sacado aquí también a Unity para que veáis cómo es el nuevo, y el selector de áreas de trabajo de siempre, que también es, está modernizado. Esas son las novedades a primera vista. ¿Qué más novedades tenemos? Pues bueno, os voy a enseñar los nuevos fondos de escritorio que va a traer la 1304. Por curiosidad. Son bonitos, como siempre. Aquí tenemos el primero. Que es como un puente. Aquí, como unas especies de esferas. Este es otro escritorio que va a traer Raring Rin Tile. Este, bueno, voy a minimizarlo para que se vean bien. Como las, las varillas o las teclas de una máquina de escribir antigua. Este, que a mí me recuerda a Windows 7, no sé por qué, pero me da el, este escritorio, me recuerda a Windows 7, una barbaridad. Este, que ya lo enseñé hace un tiempo, que me resulta bonito, es como una fábrica antigua. O un puente yo creo que es una fábrica antigua este uno de ella típico de ubuntu de unas flores con un zoom sobre sobre la planta este me parece muy llamativo en tonos típicos ubunteros y es bonito, aparte de llamativo. Este que yo creo que va a ser el estandarte de Raring Rintail porque es. Tiene aquí una mascotita que parece un zorrillo, que va a ser la mascota, el Rintail, el Raring Rintail famoso. Como han salido cuanta Quezal, el águila y. Precise pangolín el pangolín, pues yo creo que este va a ser el dibujito con la mascota. Luego vamos a tener este escritorio de un entorno vegetal también lluvioso, y por último, este un fondo marino muy bonito, la verdad, con una ballena. Pero vamos, yo no lo veo como para tenerlo de escritorio permanente, un ballenato ahí <laughs> permanentemente. Pero ya os digo que por defecto el escritorio va a ser una variación del de siempre. Con la sombra cambiada. La del 12.10 era hacia arriba y esta es hacia abajo. Más novedades. Pues ya nos tenemos que meter en el dash. Hay más novedades todavía. Vamos. Han cambiado los iconos de las lentes a ver si lo no lo puedo ampliar porque esto lo tengo virtualizado ¿eh? los iconos de las lentes el de aplicaciones es una a como una mayúscula no salen muy rápidamente las aplicaciones la verdad Pero bueno, se está virtualizado. ¿eh? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Que no es el, la instalación original. Pero ya va avanzando la 1304. ¿eh? Ya va avanzando. Aquí tenemos las aplicaciones. El icono han cambiado. El del centro de software. Como os he comentado. Tenemos iconos como de Google Maps, Google Reader, de Launchpad, Facebook, Twitter. Son enlaces directos, ni más ni menos. La suite de LibreOffice, el tema, también ha cambiado el icono de, de actualización de software. Aquí tenemos un icono solo para YouTube, que sabéis que YouTube también ha cambiado. No sé si hacer un vídeo sobre ello porque luego ahora van a llover los vídeos y son innecesarios. Pero ha cambiado el estilo otra vez de página. A mí me ha sorprendido. Yo lo he descubierto ayer. Creo que ha sido. Cuando ha salido. Yo me hubiera dado cuenta antes. Y por lo demás, el resto de lentes pues son muy parecidas. Música fotografías y vídeos. En vídeos nos salen sugerencias de YouTube, de películas. Estos son vídeos de YouTube. Vamos a probar con uno. A ver cómo se nos abre. No sé si se nos abrirá en el navegador o no lo he probado, la verdad. Ah pues nos abre Google Chrome. Es de Dailymotion el vídeo, no es de Google, no es de YouTube, perdón. Pues sale de, de Dailymotion también. Bueno, no vamos a ver el vídeo, ¿no? Vamos a verlo empezar por curiosidad. Esto es un canal alternativo a YouTube, pero que no tiene la vida. No tiene la difusión que YouTube. Por supuesto. Pero también. podríamos utilizarlo para distribuir nuestros tutoriales. Dailymotion. Motion. Ah, pues vaya. Seguro que pone que ponen en el libro de mantenimiento, señora. No, vamos pues adiós, Venecia. Si no. Seguro que pone menos pegas que YouTube. Bueno, no vamos a empezar a criticar. Bueno, eso en cuanto a las lentes, más novedades. En la configuración del sistema, creo que no hay novedades. Viene un setting y un pero solo he instalado yo. No venía con la distro. Y curiosamente aquí no nos ha cambiado el icono de software de de actualización de software aquí no nos ha cambiado los iconos curiosamente pero bueno eso es lo de menos aquí no hay novedades y creo que ya no hay más novedades salvo salvo lo, la forma de cerrar sesión y de apagar nos va a salir esta ventana esta ventana para cerrar sesión, logout, lock, esto también es novedoso. Y por otro lado, para apagar o reiniciar, este icono aquí en mitad de la pantalla, para apagar y para reiniciar. O sea, que si ahora mismo descargáis, ahora mismo, cuando digo ahora mismo, digo ahora mismo, esto es a día de hoy la ISO de la 13.04 Daily, como se llama, y os la instaláis, vais a tener Ubuntu de esta forma que os estoy enseñando. No hay grandes novedades, son estéticas más que otra cosa, y por lo demás, el centro de software sigue siendo igual que en la 12.10, el funcionamiento de Ubuntu no ha variado por lo menos superficialmente, igual indagando más, pues se encuentran más diferencias. Aquí tenemos el centro de software, de momento sigue siendo igual que la 12.10, no hay ninguna novedad. Aquí en cuanto a la configuración de fecha y hora y demás, está todo igual. No sé si habrá alguna diferencia. Podemos poner el día del mes y tal. Igual que la 12.10. El centro de software con las recomendaciones personales. Sigue siendo el de la 12.10. No hay diferencias. Hay iconos que han cambiado, como el de Audacity, estoy viendo. El icono de Audacity es nuevo. Pero vamos, ya son cambios estéticos, como os digo. A ver si veo alguna novedad más. Ah, se me olvidaba. La versión que trae ya de LibreOffice es la última, ¿eh? Es la 4. Eso sí, también novedoso. Con la 13.04 vamos a tener... La última versión de LibreOffice. Vamos a verla con sus características nuevas. Que como vimos, la más importante era la compatibilidad, la mayor compatibilidad con es la 4.0.1.2. Que es la última de la última. Eso está bien. Que traiga la última versión. Y supongo que algún Mozilla Firefox es la 19. Google Chrome lo he instalado yo. No es que venga. Nautilus sigue funcionando igual, exactamente igual. Solo que ha cambiado el icono. Bueno, de aquí estas opciones son las mismas. Al gestor de navegación Nautilus han cambiado los iconos de las carpetas. Al tema My Humanity que se llama. Mozilla sigue igual. Vamos a ver la versión que trae de Mozilla. La 19.02, que es la última pero no tiene cambios significativos. Y nada más, estas son todas las novedades de Ubuntu 13.04 a día de hoy. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí este vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.